real o mito, verídico o producto de una muy oscura visión, lo que vas a escuchar a continuación es completamente aterrador. Hemos sabido de experimentos 100% reales que son producto de la curiosidad, sí, pero también de una innegable y extraordinaria capacidad humana para el mal. Desde las pruebas con seres humanos llevadas a cabo en el Escuadrón 731 japonés, hasta la inoculación de sífilis a gente negra en Estados Unidos. Desde la fumigación de un agente tóxico con un químico nocivo en la ciudad de Tampa en ese mismo país, hasta el empeño ruso de mantener vivo a un perro sin cabeza. No vienen de películas de horror, todo lo que escuchaste fue real. Y aunque lo que vas a ver ahora es incidental más que cruel, no está desprovisto de un mal que para horror nuestro viene de algo desconocido. Se trata de una historia que muchos dicen que pasó. Sea que lo que clamó ver este pobre individuo que estás por conocer haya sido producto de un muy severo desvarío mental o algo real, queda a tu entero criterio. Sucedió así. En el año 1846, en la localidad de Perm, Rusia, un psicólogo recibió un paciente con un historial muy interesante. Se trataba de un hombre que tuvo que recibir cirugía, pero que durante la operación había muerto por nada menos que 5 minutos. El equipo de especialistas logró revivirlo amén de las precarias condiciones del lugar y la época. Hagamos un paréntesis. La ciencia médica ha determinado que una persona puede permanecer muerta hasta 3 minutos. Más allá de ese plazo, una resucitación es posible, a pesar de un gravísimo riesgo de daño cerebral. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, deja de recibir oxígeno. Y cuando no hay oxígeno, el cerebro empieza a deteriorarse. Sabiendo esto, es cada vez más lógico entender por qué este caballero fue internado después en un psiquiátrico. El caso es que a pesar de los problemas, el hombre podía desenvolverse normalmente en funciones que no son posibles en un caso clásico de daño en la materia gris. Por ejemplo, podía hablar normalmente, podía responder preguntas y podía obedecer ciertas instrucciones. Aquí tenemos entonces la segunda razón de su presencia en un lugar como este, razón que sin dudas es completamente pavorosa. Entre temblores, gemidos de horror, paranoia, accesos de pánico e inhabilidad para dormir, el tipo clamaba que había visto el infierno. Gracias a otro video de temática similar, sabemos que las personas que claman haber visto el infierno y en verdad creen en lo que dicen, no terminan nada bien. Pero este es un caso mucho más completo. El sujeto explicó que durante su muerte, el tiempo se deformó y modificó. Este es un concepto sin dudas revolucionario para aquella época. Él contaba que desde su perspectiva, había pasado mucho más que 5 minutos. Pero a pesar de todo, como podía funcionar normalmente, fue dado de alta. El hombre podía trabajar, pagar deudas, etc. Las malas noticias, sin embargo, llegaron eventualmente. El señor se había suicidado en su casa. Fue algo consternante, en especial para el psicólogo que lo trató y le dio el alta. El hombre que ahora tenía entre manos una libreta con notas que quizá eran los desvaríos de un pobre tipo o algo que iba mucho más allá. El paciente había descrito a detalle cómo era el infierno. Y lo vas a escuchar ahora. El sujeto lo describió como un lugar atemporal, adimensional, con una infinita cantidad de algo que describió como capas, o más bien, estratos. Dijo que vio 5 de estos estratos. El primero era horrible, una versión casi idéntica de la vida normal, solo que él era capaz de notarlo todo. Veía lo que estaba mal,
lo contó como que no importa lo que hagas, nada cambia. Es un sitio donde tienes esperanza, pero en realidad la esperanza no tiene valor porque no existe. El estrato siguiente era una especie de secuela. Lo detalló así. Los demonios invisibles que rodean tu vida y te han seguido siempre se revelan de modo que los puedes sentir más que nunca y eventualmente ver. Todo se pierde y desdibuja para tomar una forma más real. Empiezas a ser atormentado por presencias. No hay escape ni descanso. Dijo que antes de seguir hundiéndose, mucha gente queda atrapada en este estrato por demasiado tiempo. El estrato 3 fue descrito a secas como vacío y ansiedad. Luego de haber sido perseguido y hostigado por tanto tiempo, eso es todo lo que queda en tu mente. Pero en este plano todo se ha ido. No hay vida ni puedes interactuar con nada. Es simplemente un vacío solitario. Corre si quieres, pero no vas a ir a ningún lado. Sin embargo, de alguna manera, en la soledad, sientes que algo se acerca. Y la sensación es tan horrible que piensas en querer morir después de muerto. El estrato 4 fue muy difícil de describir, quizá por el vocabulario limitado del Señor, o quizá por obvias razones, pues aquí es donde la comprensión humana no puede abrazar o entender enteramente el tormento al que se le subyuga. El infierno se transforma y el individuo en él no existe de un modo comprensible para sí mismo en el tiempo y el espacio. Dijo que tolerarlo era como vivir varias existencias. La realidad es redefinida. El estrato 5, el último que vio, es particular. El psicólogo tomó nota de que el paciente temblaba, se le quebraba la voz y se ponía pálido. Dijo que estuvo aquí poco tiempo antes de ser revivido. Lo describe como un vacío donde se echan a las almas desahuciadas luego de ser ablandadas por los niveles previos. Lo explicó así. Estás sumergido en agua negra, en un abismo sin luz. Hay algo alrededor de mí, algo grande, algo colosal, cuya sola presencia me atormenta. El doctor se sintió tan impresionado por estas visiones que cuenta la historia. Reservaron un lugar especial en sus apuntes de entre todos los pacientes. Tú sacarás la reflexión que desees. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándome like en Facebook. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.